Ahí está la máquina de Carlito Puccinelli, el piloto Emporio Las Placas, con Mica Mata, con Seba Pérez y el piloto Carnicería Selequey, Joaquín Toledo, el piloto Águila Roja. Allá llegó Antinori con Claudio Ullman, con Nico Caputo y Jacob Largarona. Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Carlito Puccinelli se va a la punta de la carrera, pero ahí está el Pepo Pérez acelerando por adentro en la recta. Se quiere consolidar en la punta. El piloto Emporio de Las Placas viene para la curva 4. Acá viene para cumplir la primera vuelta de carrera. Atención, porque se tira la máquina del Águila Roja, Joaquín Toledo. Por adentro es el nuevo segundo de la carrera. Ahora el Pepo Pérez por afuera recupera el segundo puesto en la entrada a la recta opuesta. En la 4 viene prolijo como siempre Carlitos Puccinelli, cumple otra vuelta de carrera. Bollé Técnica, líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. El cuarto es Ullman, después el quinto es Axel Antinori. Se forma la fila india, no tiene emoción porque los mata, porque los demuele en la curva del sur, los destroza Puccinelli, que cumple otra vuelta. Cuando pasa al Pepo Pérez, cuando se desacomodó Toledo, entonces se le viene Ullman por el tercer puesto, el puntero en la recta puesta. NE Distribuciones, todo para tu construcción con el más amplio stock y el mejor precio. Aquí está el hombre que se acostumbra a ganar. Entra en las últimas vueltas. Carlitos Puccinelli en la curva Bollé Técnica. Ya está en la recta puesta. Una recta de ventaja. El piloto Emporio de Las Placas. Atento el amigo Achar, porque viene su piloto para ganar otra vez. Va a ganar, ganó. Ganó Puccinelli. Segundo el Pepo Pérez y tercero Ullman, que pudo con Toledo en la curva 4.